El Enrique, ¿cómo estás? Escucho, ¿verdad? Probando aquí todo. Me preparo. Ok. Después compartidas, ¿cómo andamos? El sueño. Yo también. Pero bueno, ya es este. Es viernes, ¿no, papá? ¿Has abierto? Fin de semana. ¿Ya empezaste a jugar Fall Guys o no? Este ya quieres bloquear todo lo que le falta del pase. A menos los trajes de Kitty que le interesan. O sea, prácticamente todos. Este, oh, ok. Ah, le di un toque nomás, es que yo no compro el pase. Ella lo compró con aluviones que por ahí fue juntando temporadas pasadas, ¿no? Ahí le vi ese Leti jugando, creo el miércoles, jugando la tarde. Fíjate que está jugando ella, es uno de pitujos. De los pitufos, un juego de los pitufos. Se ve bien, lo compramos en oferta. Dijo, mira este de los pitufos. Cuando me dice, mira, es como así de, esto me interesa, ¿no? Dije, a ver. Ya vi el tráiler. Sí, y se ve bastante bien. Gráficamente se ve bien. Esperaba menos, pues, ¿no? En realidad. Ah. Tienes que entender las señales, claro. ¿Con gruñón? Pues no sé si sigan oferta, pero se ve bien, ¿eh? En serio que se ve bastante bien. Hasta me sé por qué no lo pones en stream. Una vez así lo pongo. Ahora, ya que ya va a empezar el juego regular de Zelda, güey. Vamos a retomar los juegos que también ya tenemos pendientes. O sea, me refiero a Metroid Prime. Alicia, güey, y los vaqueros. Ya les vamos a devolver la vida. Claro que sí. Más que ya se vienen las clases, güey, entonces va a haber otros horarios. Que ya no tarda en ya no, ya no tarda ya no tarda en tener clases presenciales, entonces a ver qué tal. Todavía no lo planeo bien cómo va a ser. De por sí nada más son unas 6 semanas y después vacaciones. Y puedo volver a los mañaneros, ¿no? Pero
Pero mientras, pues va a haber en la noche, no sé qué días voy a poder en las mañanas. Y el fin de semana voy a alternar. Esta parte, aquí fue donde morí. Pues aquí hay que practicar. Ouch. Hay uno bien perro de plataformas azules. Que ese sí, no mames, no lo veo y sí me da miedo, güey. Nacho, ¿cómo estás, papi? Saludos. Una más que me salga completo y a darle. Vamos, vamos. Thank you.
Gracias por ese like. ¡Ay, otra vez! Willy Contreras, gracias por tu like. Mari, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, amiga? Un avance, buen avance. Tratamos de subir nivel. Gracias por compartir, Willy. Buen viernes para todos. Muy buenos días, Mari. Hasta llegar a pensar que lo estuve haciendo demasiado fácil. Siento yo que lo quería un poco más difícil. Se me da esa sensación. Sí, siento yo que me está quedando algo fácil. Pero siempre parte como de la inconformidad que uno tiene, ¿no? Con sus niveles. Adrancito comunica, ¿cómo estamos? Gracias por tu compartida y por tu like.
Gracias por ese like, ¿qué tal? Tal, mi Adrián. Cuando pienso en ti, sonrío. ¿Cómo andamos, Adrián? Ya viernes. Vamos. Cerré antes. Ah, vamos, tranquilo, Aldo. Izquierda, derecha. ¡Saquen los alcoholes! Andamos, Brendyux. ¿Está lista? ¿Ya de pipa y guante? Por ese like, ay, perro. Traje mi ropa, me voy a cambiar acá. Sí, es sí, mejor. Como niño chiquito, todos los demás, ¿no? Diciendo, ay, vamos a poder tomar.
Echando caballo vomitado, ¿no? O haciendo algo así, un desfiguro bien cabrón, de esos de que vas y hablas con el director, güey, ¿no? Con el subdirector, güey, ¿no? O le invitas a bailar, güey, ¿no? Ah, no mames, la pone bien chida. Ah, pero acabo temprano, ¿no? Pero aún así, ¿no? Es que siempre son ese tipo de anécdotas como de las fiestas de la empresa, ¿no? Según 7:30, ya de ahí se la van a seguir algunos, yo creo, ¿no? A lo mejor. Pero es que yo siempre pienso a lo grande, ¿no? Digo, ahí empiezan, arrancan y se van al karaoke, ¿no? Joder, tío, jolines. Jolines, venga. Más emocionados son los maestros más ñoños. Ah, no más. Es que nunca se destrampa, ¿no? Yo todavía tenía el dobladillo en el pantalón de vestir, ¿no? Ah, qué cagada. También quiero vivir ese sueño, señora Paul. Día, o sea, yo lo he expresado muchas veces. Yo quiero ser parte del gremio de maestros, güey, ¿no? De nivel universitario. Me imagino siendo el maestro, cagado, ¿no? Y que no puedan dormir, ¿no? O sea, digo, bueno, sí, en el sentido de que me digan, no, maestro, es que Chile. ¿Qué vas a ver de videojuegos? Voy a voltear así bien empuntado, ¿no? Luego. ¿Qué vas a ver de redes sociales? Si ya se ve veterano, ¿no? Voy a voltear y voy a hacer así. Maestro gamer, sí. Así. Sí, de entrada, ¿no? Y completamente acorde, güey, ¿no? Con los estándares digitales, güey, de automatización de todo, güey, ¿no? No, mi crítica social y de comunicación, güey, ¿no? Ah, no más. Okay. ¡Oh, perro! No, yo pasé el cine, el ándale, sí. Ándale, así mero, ¿no? Así bien. No, lo voy a sentir viejo, no le voy a decir. Yo los pasaba al cine antes de que el verbo platinar fuera verbo. Ah, ya me salí, qué tonto. ¿Sabes qué? Es que platinar como una acción, güey, no mames, no tiene mucho que ser. A lo mejor sí tiene como 10, 20 años. ¿Te conoces el Play 3, güey? Unos 15 años tendré el verbo platinar, güey. Emplear bien cabrón. Está cabrón, güey.
Cuando pienso en ti, yo sonrío, tu mirada nubla mi. Entonces, pero bueno, para allá vamos, ¿no? Ahorita comentaba ya mero. ¡Ay, perro! Hola, Titi Lupillo, gracias por esas 50 periotas. Muy buenos días, amigo Luna. Te saludo desde la comodidad de tu casa. Hoy toco descansar. Ah, gracias, gracias, gracias. Qué bueno que tocó descansar un día. Un día voy a ir a Chicago, a la ciudad de los vientos. Apenas vi un documental. Del atentado de Boston, güey, del maratón, güey. No, no sé a quién le habrá tocado de los amigos que estén allá en Estados Unidos. Yo creo que no hay nadie de Boston, pero que les haya tocado, güey, ¿no? O sea, fue que en el 2013. ¿Cuándo fue? Y decía, no mames, qué pinche miedo, güey. Imagínate, güey, vas a correr, güey, y luego dos bombas en la meta, güey. Qué miedo, güey. De terrorismo, bien culero. Acabo de ver el documental y no me acuerdo exactamente cuándo fue, güey. ¿2012, 2013? Gracias, Spinny GG. Ya viene el verano, uff, las carnes asadas por todo lado, chulada. Jorge Ramón, gracias por tu like. ¿Cómo estamos, amigote? Pues ahorita con esto de que la OMS ya declaró el fin de la pandemia, güey, pues se torna un poco más sencillo todo, ¿no? Porque Estados Unidos ya no está pidiendo las vacunas, güey, ¿no? Ya no estoy avanzando. Venga, papá. Todo para adelante. Mira, puede ser para adelante, Aldo. No tienes que hacerlo así. Venga. Prenda, con la llegada de verano hay carne por todos lados. Pero bueno, entonces yo platicaba esto, pues, al respecto de parte de mis reflexiones. Yo sí me veo como una persona, güey, impartiendo clases, güey, neta, güey. Seminarios de investigación, güey, a lo mejor. Ahorita, güey, no sé, güey, ¿no? Mi concepto ha cambiado mucho a través del tiempo, de lo que me quiero dedicar, pero creo que por primera vez en muchos años, bueno, he tenido más claridad, bueno, la parte académica, la parte formativa, güey. El dar terapia y todo esto, güey, la verdad es que el tiempo que tuve la oportunidad de colaborar, güey, de hacer todo eso. Aún así me faltaba algo, güey. Vamos a lo tranquilo. Como que te enterabas de chismecitos. Uy, bien cabrón, ¿eh? Uy, no, no, sí.
No te enteras de cosas bien perras y luego en adicciones también. Porque por lo regular, o sea, no es que. Hay que ser honestos. ¿Qué familia es funcional, güey, no? Bajo los estándares, güey, ¿qué familia realmente es funcional, no? Entonces, pero te enteras de cosas así de. Las familias de los adictos seguramente están rotas, güey, ¿no? En varias aristas, ¿no? Desde la parte emocional, comunicativa, güey, ¿no? Económica, güey, por los adictos mismos, güey, ¿no? Entonces, las historias son muy, muy, muy cabronas, güey. Había prometido que iba a ser un uno solo para suscriptores. De que cuente testimonio, pero no sé cómo hacerlo, güey. Lo he estado pensando, no sé si hacerlo como tribuna de doble A, güey. Si fuera como tribuna de doble A, güey, no voy a jugar, güey. Voy a ver el chat por un ratito, güey. O no sé, por ratos de media hora, güey, ¿no? O sería yo, güey, hablando, gritando, güey, no sé. A ver, hijo de su pinche madre, güey. Porque sí, hijo de su pinche madre, cabrón. Cuando yo me drogaba, güey, era bien pasado de lanza, güey. Andaba de pinche robamonedero. Sí lo he pensado, no sé de qué, en qué mecánica lo voy a hacer, güey, pero jugando no podría, güey. Y la otra es que no sé si me lo voy a tirar Facebook después, güey, o voy a dar unos strikes, güey, porque sí son, o sea, más de 75%, güey, groserías, güey, ¿no? Entonces no sé, güey, ¿no? A lo mejor por Twitch. Ya basta, Freezer, con su palito, dice Chile Toreado. Venga, Aldo, vamos. Entonces, no, ni por el chismecito, no. La parte mía va más hacia el otro, ¿no? Los autos por nostalgia. Sí, una vez sí le di uno bien machín con un cinturón, güey. Venía saliendo de un toquín de punk, imagínate, güey. De punk rock, no, ni siquiera era tan pesado, de punk rock, ¿no? Eder Navarro, hola, ¿cómo andamos? Acuerdo, son esas veces que te peleas con tu amigo, güey, ¿no? Es que se avientan un tiro de compas, güey, ¿no? De compas bien borrachos, güey, ¿no? Ese brinco está difícil, güey, ese. Qué feo que sean así. Jorge, también tengo cosas por compartir. ¿Ya puedes comentar o no? Oye, no, ¿verdad? ¿O sí? Al rato voy a buscar, güey, el Zelda, güey. Espero tener éxito, güey. O sea, yo hablo de que. Ya he visto para que venga Linga. Pues va a venir. Miren, cuando se llene la barra, güey, va a venir con todo, güey. Con escote van a ver, güey. Ya vuela Popis. ¿Te llegó el tufo? ¿Alcantarilla?
Aquí es el final, papá. Venga. Aporten, aporten, la barrita se llena, se va llenando. Yo tengo que pedir el traje, güey, porque es importación y no lo traen al otro día, güey. Ya lo mandé al grupo de suscriptores. Ya lo han visto. Y ese día hay 12 horas, ¿no? No, yo creo que todavía no puede comentar, sigue baneado. No, pues sí le dieron sus buenas horas de reflexión. Bueno, de que lo reportaron seguramente, ¿no? A menos que lo hayan ya detectado que es como un traficante de fotos de patas. De Riffin y Just Dance. Sí los he querido comprar, pero tendría que mover todo aquí, pero sí. Sí los pondría. El Ring Fin Adventure. Ya lo íbamos a comprar y el güey este ya lo vendió. O le voy a preguntar porque el que vendió fue el de Donkey Kong. Bueno, la neta es que el de Just Dance no. Yo sí lo quería comprar. Para tenerlo ahí, ¿no? Para reuniones o algo así. Pero la neta, las canciones que trae no me llama la atención. Yo quiero ritmos más tropicales, güey. ¿No? Quiero unas canciones acá más. Más ponte que te doy, ¿no? Están muy fresotas, güey. O sea, así muy. Muy gabachas, güey. Ya sé que mejor van a decir, ay, que ya casi casi quiero. Casi casi quiero la clase de Zumba. Pues sí, güey. El Pablo, ¿cómo andamos? Bienvenido. Hoy está perro el jefe de Miniscap, ¿eh? El final estuvo perro, ¿eh? Me mató dos veces. Dos o tres veces me mató. Pero bueno, sí lo logré matar y sin dar el rewind y nada. Sí es. Está más difícil que gano en el cataclismo. Me quedé viéndote. Tengo ese efecto. Te vamos a mandar unos videos de Zumba para el 12, para el 12 horas. Sí. Yo los chavos ahí en el grupo les daba Zumba. Según, ¿no? Tetris y de la serpientita. Este directo ha finalizado. Ah, sí me ha pasado así te. Así como que de, ah, no mames, me vale verga. Para adelante, Aldo. Bueno, en el trabajo, dale, dale. Gracias por pasarte. Se ve bien así, ¿no? Más temprano.
Porque dice grabado en vivo. No, 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 no es cierto, no dice eso. José Vázquez, ¿cómo estamos? Bienvenido. Gracias por su like. A ver, ahí vamos. Va. Eder Navarro, papi. Papi chulo, gracias por tu like. No creo que estaba diciendo. Mentira, me quedé en el 12 horas y la Zumba, ¿no? Ah, les ponía videos de Zumba, de esos de Academia de Dance Fusion, güey, así, o tienen unos nombres así, ¿no? Se ponen la tele y a sudar, güey, a sudar la chaviza, güey. Oh. TikTok con el morro G, ¿no, hombres? La verdad es que yo no uso TikTok, ni consumo TikTok. No me gusta. Pero no quiero decir de más porque qué tal si un día acabo sucumbiendo, ¿no? Ay, no más, se me fue, güey. Fabián Carrión, gracias por tu like. ¿Cómo estamos, papi? Leyendo la saga del Señor de los Anillos. Mientras trata de romper el récord mundial de Pac-Man. Halo, uff. Oye, el récord mundial de Pac-Man ya está bien endemoniado, ¿no? Debe estar bien pulido a través de los años y de los años, ¿no? Hernández, Hernández, ¿cómo estamos? ¿Incluirás tú OnlyFans? Pero no se suscriben. El OnlyFans es más caro que el que la de Facebook, imagínate. La más barata de OnlyFans es como de $7, ¿no? Ah, muy corto, lo di, güey. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo andamos, Fabián? Tratamos de subir el nivel ya, ahí vamos. Gracias, gracias por estar aquí acompañándonos, amigo. ¿Pues no hay carnes? Oh, pues, ¿cómo sabes? No, no, no. Un Onlimichis, ¿no? Se sube hoy, ya estuve cerca. Espero que sí. Solo para ver carnes, no, no, es que el OnlyFans como que no, ¿verdad? Lo chido del OnlyFans es como tener interacción, pero por ejemplo en el OnlyFans tú le puedes hacer sugerencias a la a quien te suscribes, ¿no? Bueno, digo, no es que yo haya tenido una suscripción de OnlyFans, ¿no? Pero he visto, ¿no, güey? Puedes mensajearte con la persona, bueno, le puedes sugerir contenido y todo. Ya de eso que te hagan caso es otra cosa, ¿no? Aquí es la parte que tengo que dominar más, esta parte. Gracias por ese like.
Daniel Sánchez, ¿cómo andamos, padrinazo? ¿Ya? ¿Ya disfrutando el nuevo Zeldas o hasta rato que llegue de la chamba? Más fuerte ese recatch, por favor, Aldo. Pam, param, pam, param, pam, param, pam. Tranquilo, vamos. Otra vez ahí, güey. Dijeron pam, 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 pam. Pam, pam. Sí. Pam, 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 pam. ¿Y la avellana, la pam, pam? ¿Cómo andamos, Hernán? Vamos, vamos. Kim Fuentes, Pirotecnia. Gracias por tu like. Gracias por compartir el stream, Ertan. Vamos, vamos, vamos. A ver. Okay, ahí vamos ya. Vamos. Les Gamboa, gracias por tu like, bienvenido. Que me encanta así de feo, más a la orilla, Aldo. Vamos. Titi Lupillo, padrinazo.
Joder, tío. No, joder, tío, a ver, ya me estoy poniendo nervioso, ¿o qué? Que muy mal ahí. Buenos días, Caribay. ¿Cómo andamos? Bienvenido. Puse nervioso ahí. Llegando a la camita, salí solo a mover el carro que hoy pasa la escoba. Qué de limpieza. Mal, mal, mal. ¿Por qué esa partecita está difícil junto? Hay otra parecida adelante, pero más justa. ¿A Profeco le gusta esto? Ay, no, Aldo. Me machiné bien feo ahí. Ok. Espérame, que me están sudando ya las manos. Para adelante también funciona ahí. Tengo que recordarlo, tengo espacio suficiente. Oh, la mano sudada cuando le fallé. Había sudor. No, cómo no, sí había sudor. Pero me pongo muy nervioso con esto.
Vamos, Aldo. Esta partecita también está medio complicadita. Vamos. Despacito ahí, ok. Ouch. Vamos. Difícil. Neta, okay. Ah. Céntrate. Ese tipo de saltos tan difíciles por el setup.
Tarán, esquivo los pinchos, que esquivo los pinchos. Más izquierda, derecha, Aldo. Otra vez, aquí es lo más lejos que he llegado, güey. Y es la parte final. Omar Luna, gracias por tu like. ¿Cómo estamos? Bienvenido, amigo. Hoy es viernes, que venga el Zelda. Esperando que viene el juego y enviciarme, claro que sí. Gracias por esa lágrima, Paula. ¿Cómo andamos? Bienvenida. Ese ricacho, güey. Estoy haciendo muy bajito. Va bien. De repente mi visión se empieza a dar así. Me empieza a pasar el efecto de la visión de túnel, güey. Ya nada más estoy viendo el logo con automático, güey. Desenfoco, aparte. Muy buenos días, Gina. ¿Cómo estás tú? ¿Ya fuiste a correr en bici o a qué hora toca? Amanecieron, yo vi bien.
poco de frío. Morir pinchado. No suena mejor, señor Pop. Sí, se va a poner SR punto Pop. Así va a ser. Y con signo de exclamación, ¿no? Ay, fucking shit. Y así va a ser, exactamente así. Ay, perro. Juega bien. Ok, me callo el hocico. No. ¿Ya llevas el cosaco para la fiesta o qué? Bueno, vi unos cosaquitos bebés, así dije, ay, mi amiga Brenda, ¿no? Aló, de las nepechelas. No, Aldo, ¿por qué hiciste eso? Íbamos bien ahí. Cuatro horas más, tu mejor amigo, Brenda. No haya ni osito negro. Ah, le gusta el cosaco, el azul sabe a chicle, dice. El cosaco es una bebida ya tradicional, ¿no? Como ya está preparada. Y aparte el azul es el chido, ¿no? El original, ¿no? El azul. Es como la viña, ¿no? La viña azul, pues. Nada como la viña original, ¿no? Saco feo. A ver, tranquilízate. Ah. Ay, qué tonto, brinqué bien feo ahí, güey. Ay, me lleva la chiripiorca. Tonto, tonto, tonto. Me aceleró así, corro, vuelo, me acelero para estar contigo. Y empezar el juego de la vida. ¿Qué? Juego de. Ya casi, güey. Venga, Edgar Morales, gracias por tu like. El juego del amor, sí, así corro, güey, lo más era, así me siento, güey. Sí, brinqué bien feo, y ese salto ya no estaba tan difícil. Gracias por esos likes que están dejando. Pata Sarmiento, Edgar Morales, gracias.
Ay, no mames, ya mero. Para publicar, sí, es para publicar. Jorge, Jorge, ahí anda. A ver si no te presentan demás nombres. Vamos. Ay, feo, salto, horrible. Te cuenta para el ranking. Pues sí me dan, o sea, dependiendo de la calificación que le pongan, son los puntos que me dan también a mí. Eso sí. Hacía mucho que tienen un chingo de puntos, ¿no? Bueno, no un chingo, pero sí le suben muchos puntos porque suben niveles y les dan los puntos de los niveles que suben. Ay, brinqué bien bajito. Ya venga. Vaya, me impresiona tu nivel del control de control sobre el alcohol.
Todo para adelante ahí. Rayo, rayo. No, si te así me bajó el poder, eso me bajó el poder. Venga. Llegó más rápido. Ya saben a quién se lo van a mandar, si vean. A mi gran amigo streamer Papitam, eso es todo. Vamos. Papitam. Hola, tía. Ay, ya me salí, me lleva la chica. A mi tía. Para está bien gastrosa esa. Gracias por tu like, tía. Tan 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 tan.
Okay. Ayer estaba viendo el documental de Bob Ross, güey. En la Netflix, no sabía que había un documental de Bob Ross. Ay, pensé que se iba a llegar, güey. Okay. Ay, papaya de Celaya. A ver, papá. No, Aldo. Concéntrate. Ok. Venga, hoy tiene que ser el día. Hola, Efraín Gómez, ¿cómo andamos, papi? Papazuli. Ah, oh, fuck. ¿Qué huele, pap? Ya, todo bien. Ya está pasado, ya me quedé unos saltos, ya los últimos saltos, ahí me quedé. Thank you.
Fuck. Okay. Rápido. Ay, Dios mío. Bueno, pero creo que aún así no voy a pasar tanto tiempo como otros, ¿no? Subiendo niveles de 30 horas. 50 horas. Ay, Dios mío. ¿Cuánto ya tonel lleva? No, ninguno. Javier Rodríguez, gracias por tu like. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Ninguno, pero sí me acerqué ahí a la parte de la meta. Ya había hecho el último recast, ya nada más eran los saltos de... saltos finales. Buenos días desde el Estado de México. Saludos, papá. ¿Cómo andamos? La neta es que practiqué el final con la intención de no, como cualquiera, ¿no? De no tener ningún Yatanai, ningún Ai, pero es incierto, ¿no? Gracias por esa compartidota. Otra vez así, no me lleva la. Ya no quiero jugar. Otra vez de un salto bien horrible, güey. Ah. Corro, vuelo, me acelero. En la fase, sí, ya te me pongo bien nervioso ahí. Y un salto así bien feo, mira, y no ni tenía espacio, o sea, ya me pasó dos veces. Ya había hecho el ricacho, güey, ya.
Venga. Otra, se me fue el dedo. Está dominado. Ahí vamos, sí. Edgar Aguilera, gracias por tu like. ¿Cómo estamos? Concentración ahí. Es menos del minuto, pero sí. Es más cerca del. Como 50 segundos, 50 y tantos. Vamos. Sele Edgar, ¿cómo andamos? Pronto. No lo subes, no hay celdas. ¡No! Vamos, vamos, vamos. Ya llegó el ancla de anclas. Parte está fea, güey. Hitman. ¿Es el aseado japonés? No. Lo que yo ayer sí me rompió así toda la ilusión, güey, ¿no? Y la imagen que tenía güey, hermosa sobre Bob Ross, güey, es el enterarme de que se hacía base, güey. Se hacía permanente. Bob Ross nunca fue chino, güey. Los pinchos son ilimitados, no se tiene un límite, creo, ¿no? Manicura, pedicura, ninguna. Según yo no. No, 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 no hay límite, creo, ¿eh? Puedo llenar toda la pantalla, ¿no?
Sí, se cuenta como superficie. Se cuenta como superficie, ¿no? Ay, qué tonto. Tiene una vida bien sad. Sí, yo estaba viendo allí su documental, pero no la acabé. No, te dejaba poner más pinchos. ¿A poco? No, ni idea, es que. Nunca me ha pasado como casi no, casi ni creo niveles. Pero. Ay, no, no. Ah, pues no, no, no sabía. Saludos, Cardio Corris. ¿Qué compraron del pase de Hello Kitty? Ay. ¿Qué nivel será este? ¿Un 3, un 4? No sé, yo digo que entre un. Un 5 y un 8, ¿no? Probablemente. No tengo ni idea, la verdad. Tan poquitos pinchos que tiene. Y más que como por los pinchos es como por las entidades, ¿no? Que pongas. Pero está difícil. Para mí ya es un 20, dicen hombres. Ahí va, ahí va. Es que esta partecita sí está bien molesta. Esta en particular. Buenos años, pues sí me lo corto. Más en un despunte. Pero no nada más eso, ¿no? Las puras puntas. Pero bueno, ahorita sí no me lo he cortado porque me lo estoy dejando crecer todavía más. Pero sí me lo corto. Okay. Parte militar, no. Es que ya empieza, a partir de ahí ya empieza la parte final. No, lo traje así corto cuando estaba en la secundaria, ¿no? De chavo. 13, 14 años. Hola, Jerai, ¿cómo andamos? Bienvenido, pa. Checo Núñez, ¿cómo andamos? Bonito día todo. También para ti, mi Jerai. Papi Time, felicidades por tu primer lugar de ayer, Papi Time.
Oye, andaba bien preocupado, le decía a Leti, oye, es que no sé, papita me invitó a jugar con él y nunca acomodé mis horarios para Zelda. Me dijo, no, yo ya me apunté, tú ya no vas a jugar. De guava. Por eso ya ni te dije nada. Ay, dejaron ganar a Checo, no, hombres. Grande L, tipo, déjalo ganar. Fíjate el WhatsApp que te mandé. A ver, te lo checo, amigo. Le faltan 10 pinchos más. Hombre, ¿cuál WhatsApp? Es que hay mucho que hay aquí. Ya después para hacer la grande, Checo. Sí, ahorita le ponemos alerta de que donó la mitad del juego. ¿Para cuándo el torneo? ¿De cuál, papá? ¿Torneo de qué sería? De Fall Guys, ¿no? ¿No encontraste el guano? No lo encontré. ¿Estás jugando el Zelda o qué, papá? ¿De seguidores? ¿Un torneo de seguidores? ¿Te parece mucho el nivel que regresa todo? ¿Lo recreé todo? No, no, lo recreé todo. ¿El Mr. Clean dices? Sí, tiene esa misma esencia, plataformas azules con... Es que todo se parece, ¿no? Pero yo creo que Mr. Clean está más difícil. Quizás. Por eso, tu web personal no me mandaste nada. ¿Qué hora que...? No, no me mandaste nada. Hombres. En tu web personal, pues... Pues ¿cuál otro? Pues no, no tengo ningún WhatsApp público. No, hombre, aquí no hay nada, a ver. Nada para comprobar, a ver, vamos a ver de la página. A lo mejor no le diste enviar. Dijo que lo estrenaría en stream. Uf. Todos de Hello Kitty para el torneo de Fall Guys. Y las combinaciones de saltos y pues el fondo, ¿no? Ah, pues sí se parecen todos. Pero ya cuando los juegas, pues no, no son nada parecidos. Pero sí, 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 sí entiendo por qué en que se parece. A la hora nada más de verlos. Sí, están iguales, así están. Aparte incluso le dejé la misma apariencia, ¿no?
Un semejante, sí. Eso sí. Y en longitud creo que están más o menos igual. Ah, ya estuve a punto de. Ya le volví a mandar, a ver. Permíteme. Ah, pues no me lo habían mandado. Ah, ¿lo compraste el código de descarga? El mismo pero más barato de cuenta. Es un siminivel. ¿Compraste el código de descarga, chico? Uf. Está pesado, ¿no? Ya habían dicho cuánto iba a pesar. La verdad no me acuerdo cuánto dijeron. Ahí te va el código, guáchate el checo, a ver. Diecisiete, ay, güey. Nada más es como de base, ¿no? ¿Sí quieren que saquen otro así como el... ¿Se llama? Que saquen el... Un pase de temporada, un DLC, como en el Breath of the Wild. Ya cambié el código, pero pues no lo han mandado. Están especialmente ya la andan haciendo DLC. ¿Esto qué? ¿Un código de activación? Lo acabas de comprar, chico. Lo estás comprando ahorita mismo en este preciso momento. Ya no me están troleando. Mandando la buena vibra. Gracias, Nacho, por esas 10 estrellotas, por tu buena vibra. Te agradezco. Oh, cabrón, espérame.
Sí, como tengo mapeado los controles de arriba. Ah, perro. Ah, perro, si era el código, ¿no? Gracias, Checo. Mira, me quito la gorra ante ti, papá. Grande, Checo. Pero ahí fíjalo. ¿Cuándo, Checo? ¿Ya se oyó, dice? Ahí se estaba escuchando. Voy a jugar sin gorra por eso. Grande, Checo. No, hombre, Checo, fíjate, guáchate. Y paga, a veces dice, no, pues ya con eso ya se puso a mano, ¿no? De nada, no, hombre, ¿cómo crees? No, no, no. A huevo está perro ese. No, hombre, chico, no, huevo. No, hombre. Tanto niño de Atocha. ¿Y el tuyo, chico, tú ya lo tienes? La estaba guardando, ¿verdad? El chico bajo la manga para llegar y decir, toma. ¿O dónde está mi código? Falta la memoria de un tera. Ah, no mames, sí es cierto. No, sí tengo espacio, creo. Ahorita no se puede descargar. De todas maneras, hasta la noche lo voy a poner, ¿no? En el. ¿Cuánto es la memoria de tu Switch, Checo? A ver, ¿quién aquí tiene memoria de un tera para su Switch? Aparte de Adrián. Humildemente 256 gigas. Yo no tengo de un tera. Está bien cara esa madre. Disfrútalo también, amigo. Guáchate. Permítame, voy por agua. Checo, gracias por el regalo del 10 de mayo. Yo recién compré la de 512. No, hombre, yo tengo de 128. Ah, también te dio uno, Efren. Tu regalo del día del mamacito. Grande el Checo con. Es Papá Noel. Ahora es Papá Noel, ¿verdad? De nada, amigo Pichón, dice.
Podemos comprobar ahora que el señor Checo sí es un, ¿cómo se llama? Oye, no, pero... Lo vas a poner, Efren, aunque sea un rato, en honor al gran líder Checo. Hoy el mundo del gaming ganó. No lo digo por Checo, ¿no? Bueno, sí, en parte. Lo digo por el Zelda. Checo es mi pastor y nada me faltará, dice. Man, no me lo esperaba, güey. Ahora sí, güey. Estoy así sin un Sugar Daddy. Marto, me voy a hacerlo un poco. Yo checo todo por eso. Todo por eso vamos a hacer una pequeña rifa. ¿Cuándo la hacemos? Porque esto también es de dar y recibir, ¿no? Entonces, como yo la recibí, voy a dar, ¿no? Voy a dar un poco, aunque sea. Porque al final todo es parte de lo que yo hago, de lo que ustedes hacen por mí, güey, ¿no? Creo yo que yo no hago tanto por ustedes. Siento yo que yo recibo más de ustedes de lo que ustedes reciben de mí, güey. No sé si me explico, ¿no? Entonces, en aras de demostrar solidaridad, güey, ¿no? Y de seguir con esa pinche línea. ¿Tú a qué hora la pondrías? No, ay, no sé, mano. Yo creo como a las 7 de la noche, 8. Nada más un rato, porque ves que tenemos evento a las 10 y media. Como a las 8, un ratito. Vamos a hacer una pequeña rifa, pero no sé. Déjenme pienso cuándo. No sé si al rato mismo. Al rato mismo o mañana. Aunque son unos $15, ¿no? Premios de $5, algo así. No, la neta, ahorita lo que me iba a gastar, lo que no me gasté en el Tears of the Kingdom, voy a comprar una memoria, güey, para la Switch. ¿A qué hora me manda mi código el viejo Momia Wango? A ver, revisa tu charola, dice. ¿Creen que si me quito la gorra pierdo poder? Por eso, chico, mi bolso bien sonrojado, güey. No. Por eso soy parte del club de fans de Papi Tan. Yo siempre le he dicho bloquechito, ¿no? Van 5 horas y así quieres que los manquitos lo pasemos. Yo digo que no está tan difícil, ¿no? ¿De cuánto la comprarás? De medio tera. La quisiera comprar de un tera. Pero mejor de un tera. Digo, de medio. Digo, de encontrar, si no, me voy a esperar. Porque yo las que compro son Samsung Evo. Son las que me gustan usar, las Samsung Evo. Nunca me han dado problemas. Tienen una buena tasa de escritura y de lectura y creo que eso es importante para los juegos digitales, ¿no? A ver, espérame, todo por eso va a volver la Checo Alerta de entrada.
Ramón Almeida, gracias por tu like. Ok, vamos a intentar pasarlo a este nivel. No estoy publicarlo, banda. Compartiría el link de la que comprende el grupo de WhatsApp. Ándale, sí, comparte el link. $50, creo que es un precio accesible, ¿no? Razonable. Una vez más, la comunidad de Zelda demuestra ser la mejor comunidad de todos los tiempos. Ahora en libre se llamarás señor Papi Time. No. Le vamos a hacer otro nivel a Papi Time, pero que no esté. Pues que esté más accesible, ¿no? Por decir una palabra. ¿Cómo se llama? Una palabra educada, ¿no? Y sí se va a llamar así, ¿no? Señor Mr. Puppy Time. Es que sin la gorra pierdo poder, ¿se dieron cuenta? No, pues está difícil, ya llevo 5 horas aquí. Amor de mi vida, gracias, gracias por tu like. Que se note las azúcares. Así es, mi Oscar Pérez. Un automático, dices tú. Voy a ser sincero, la neta, los automáticos se me hacen bien tediosos. Porque, bueno, a menos que se. Digo, hablando de un automático que sea que pasan un chingo de cosas, que matas a un Bowser, a todos los Koopa Link, ¿no? Con 999 monedas. Pero si hablo de un automático de que nada más empieza el nivel y te sale un trampolín, te avienta la meta, ah, entonces sí. No le des tantas vueltas, dice. Ya dejé mi compartir de reacción, señor Rickey. Gracias, Vice. Ah. ¿Que el Papi Time hizo qué? Me regaló un código para el Tears of the Kingdom. Y recién compartiendo, dice, ya llevo, ¿qué? 2 horas y cacho. Creo que nunca había pasado tanto tiempo en un nivel mío. Así subiéndolo. Y eso que le robé una estrella al chico. Hombres. Tonto. Siempre vi una primera vez, sí, ¿eh? Nunca había pasado tanto tiempo, o sea, cuando he estado subiendo mis otros niveles, pero regular así los les daba sesiones de una hora y los quitaba si no podía, ¿no? Gracias por ese like, Diego Díaz, ¿cómo andamos? Bienvenido.
No, es que conforme pasa el tiempo se agotan más las energías, güey. Aunque así se siente subir un nivel. Se me estaba olvidando. Perro. Ay, tonto. Vamos. Puerta está dificilona, venga. No brinqué bien. Si brinco muy fuerte, me estrello contra el pincho. Me mata. Vamos. Ya regresé, digo, ya pásalo, no me sale, Checo. También lo vas a transmitir, Checo. La grande fallina es el control que está malogrado. Bueno, no digo que esté muy fácil, pero tampoco es así como que, ay, la gran obra de dificultad, ¿no? Pero para mí sí está difícil. Pero siento que no va a... No sé, ya ni sé ni qué estoy diciendo. Simón, Tears of the Kingdom. Total es fácil o difícil, ya no sé yo ni lo que es.
Ah, difícil. Pero siento que pudo quedar más difícil, ¿no? Pero así está bien, ya, ¿no? Ya sí, ya. Ya no lo planeo mover nada. Además, hay una parte que no. Que no me convence, pero así la voy a dejar. Que como que no me convence el 100. Siento que va a ser un juegazo. Sí, no, pues ya el. Además que he cantado, ¿no? Aparte. Ya queremos. Ya con. Ya mostrando a Ganondorf. No, gana un chingo, güey, ¿no? O sea, gana un chingo de puntos, ¿no? Ganondorf, un villano que no siempre ha salido en todos los Zeldas. Yo creo que es de los más queridos, ¿no? Se veía muy bonito el Zelda, lo andaba viendo un toque al chino, un toque al chino con el Philippe. Vamos. No, ya con el Ganondorf, sí, en serio. Cuando mostraron a Ganondorf, sí, nos quedó. Yo creo que todos los que lo estábamos viendo, se que nos quedamos así de. Sí, bueno, sí. Por fin, güey, no. Un puntote a su favor, güey. Ya pásalo, no me sale, mi Gina. No quise expoliarte. Pues no, de todas maneras, pues mejor andarlo viviendo tú mismo, ¿no? Y el mundo es tan vasto que. Hablo del Zeldas que. Alex, suerte, gracias por tu like, ¿no? Que si realmente. No, vas a encontrar cosas que no. Creo que no. No, está cabrón, güey, ¿no? Por lo que andaba viendo yo lo de las islas y toda esta parte, güey, o sea, no. Pinta que son más de. Acabarlo al 100, pinta que son más de 150 horas, güey. Y eso yéndonos más o menos, relax, ¿no? Yo a Breath of the Wild le metí. Creo que 120 horas y no la acabé al 100%. Ay, no, mano, brinqué. Ayer no lo pasaste. Es mío. ¿Cuándo lo logro subir? Te entiendo, sí, así es esto. Digo, aún no supero el récord de 15 horas en un nivel. Pero pues ahí vamos, ya llevamos. ¿Cuántos quedamos? 5 horas. Y ya he estado así a punto, Carlos, así, así. Me quedé como a tres saltos ya los. Envió solicitud de un tal Papi Time, dice. Vamos a hablar con viejos que no conozca. Bueno, pero si tiene una imagen de la Trifuerza, pues. Seguramente es alguien de buen gusto, ¿no? Venga. Oh, ya no tiene pila esto.
El ¿cómo andamos, papi? ¿Y no? El mañanero, sí. Tres intentos de GG te ganan los nervios, sí. Y corro vuelos, me acelero para estar contigo. Bueno, así dice la canción, ¿no? Me acelera el pulso bien loco. Venga. Ay. Por dos, qué miedo. Te mando solicitud, papi time. Tal papi time dice. Gracias por ese like. Yo, gracias por tu like, ¿cómo estamos? Achis, ¿a qué hora dices? No sabemos quién hay detrás de esos perfiles, guangos. No, hombre, papi, no, pues sí. Estas son de lo que te piden fotos de patas después, güey. ¿Tú eres papi time? Ahí es un poquito para la izquierda. Creí que era por su fama que lo habían suplantado. Es que puede ser, ¿no? Puede ser que se vea un imitador, ¿no? Pero bueno, si te pide dinero, pues no se lo des, ¿no? O sea, es una máxima, ¿no? ¿Qué pasó? Yo creo que todo es una conspiración de los gringos que nos quieren invadir. Puede ser, ¿no? Ah, ya hablo como un vale. Ya empezó a la derecha yo como un valedor, güey, que así lo lee. Para distinguir que es el chat, ¿no? Lo que. Sí, eso es que pasó como un tal Eliud Lazaba, ¿no? Bueno, pero Eliud Lazaba si era una persona real, ¿no? O sea, si era él, ¿no? ¿O no era él? Y yo siempre tuve la duda. A ver, ya desembuchen. ¿Quién es Geliut Lazaba?
Yo no lo he visto. Pipitín. Venga. No te digo quién es, ¿y sabes quién es? Elio Lazaba, guáchate. Eso es primicia y... Y sí. ¿Vas por el récord? No, este nivel es mío, Hernán. Tratamos de subir. Es el mejor streamer que Facebook ha dado. Hasta que no vi su primera aparición en TV, no lo creí. Guáchate. La Saba. Pero ya no ha venido Gelio La Saba, ¿verdad? El doctor Moreno. Uno que se hizo llamar Checobot. De veras, el Checobot tampoco ya nunca apareció, ¿verdad? Yo soy Checobot. Ay, ay, ay. Cada payaso con su tema, así es, papá. No quiere, no quiere. Venga, papá. Dame, dame, dame. Me parece el anterior, ese mismo nivel. No lo he logrado subir. Ya lo vení por partes al Checobot. Yo quería los ojos azules. No había muerto así. Qué locura, siempre lo he dicho, no se gana, pero se goza. Con eso, ¿no? Bueno, tres meses en el nuevo Zelda, al rato lo voy a empezar en la tarde noche, más noche que tarde. Tipo quizá 8:30 de la noche. Un ratito. Ay, qué pedazo de... Pobre Luigi Verde. Muere y muere.
Okay. Okay. ¿Cuánto dura el nivel? Como 50 segundos, 53. No, como 50. ¿Cuándo pasas el nuevo nivel? Ah, no mames, espero que ya pronto. Son 50 segundos de pura locura. Del nivel fácil que está, por suerte. No, ahí aterrizo, pum, y después izquierda derecha. Okay. Este salto está bien castroso. Este es el que como que no sé, de repente no me convence tanto. William Agudelo, ¿cómo andamos, papá? Papazuli, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por ese like y por las compartidas. Ya pasa lo pichón, no me sale, Adrián. Discúlpame, por favor. En la chamba, eso es todo. Ay, 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 ay. Oh, dice Mark que ya lo pases para que saque el Fear Duna. Ricardo Santos, gracias por tus compartidas. ¿Cómo estamos, rey?
Gracias por ese like, por esas estrellotas, ahorita suenan. Ya más de 6 horas. A ver si es un 6, aunque sea, ¿no? Ah, ese me... Ah, no le estoy esperando por el Grover o Kercha son más viciosos. No, no le van a jugar. Seguro que no le van a jugar. Gracias por esas 10 estrellototas, pa. Y sin quejarse. Sí, sí, lipis, sí, sí, lispitis. Está difícil, sí. Pues hasta la fecha va a ser mi nivel más difícil, ¿no? Que no, bueno, ya siempre sí está difícil. Ya, discúlpame. Era para que lo jugara, ¿no? Espero que pueda su baneo pronto. Le quedan como dos o tres horas. Pues ahora robaré fresas de otros. ¡Róbalas! Nadie tiene la atribución al final, ¿no? Pero agrégale un bíceps flexionado al final, ¿no? O algo así. Happy time, ándale así. Yo diría que tú eres el original. Pum, es que esta partecita, este y el otro salto que están así con. Está difícil. Pero sí, sí tengo idea de quiénes lo van a jugar, pues. Lo que no sé es quién vaya a ser el primero en pasarlo, güey. Que ganamos en Fall Guys. Se queden las sombras por siempre, el patas. Lo siento, mi escasez de masa cefálica me lo exige. Buenas, buenas, dice. Ahora aviéntame unos unicornios, Brenda. Aviéntame unos unicornios, ¿no? Ándale.
Ah, mi. Se me está atorando el dedo. Hola, Itza. A ver, tantito. Tantito. Guáchate el cubo de hielo, fue cabezo, beso tronado, cubo de hielo, fue cabezo tronado. No, Carrie, tú no dices. Casi, René Vaca, gracias por tu like. Hasta el final. Se mal el ricach. Pasó, mi amor. Ay, ¿qué pasó, mi niña? Creo que tiene hambre mi gatita. Ahorita, mi amor, espérame. ¿A mi amor? Sufras, mi amor. Ay, mi gatita tiene hambre. Mamá de Itza. Saludos, carajo. ¿Cómo vamos? ¿Qué pasó, mi? ¿Por qué sufres, mi amor? ¿Qué te hicieron? Oye, mi amor, espérame. ¿Qué pasó, mi amor? A ver, ven. Ven, mi amor, ven. Al revés, sí, ese brinco es el chido. Enrique es al revés, ¿no? Ya lo había hecho bien, lo hice bien dos veces, mi Oscar, y muy perecí. La carrera se copy-paste. Calma, bro. Hola. Nada más lata, nada más dando lata desde temprano. Nos vemos, Will. Que tengas un bonito día. Gracias por estar aquí un rato. Thank you.
Oh, shit, man. Es que no todo, es que los saltos no son todos full, güey. Le das full, te mueres, güey. Y es que los saltos se sientan diferentes, ¿no? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Neta? Es que es viernes. ¿Viernes de lata? Bueno, tenemos auditoría nombres. En la noche sí. En la noche voy a dar un ratito a eso. Es que yo sé que mucha banda pues no quiere spoilers, ¿no? Estoy continuando con el Zelda. ¿Y qué tal? ¿Cómo va, papá? Magnífico. Me está gustando, eso es todo. Ya lo quiero jugar. ¿Ya listo para ir a comprar el toque? No, no lo patrocinan, no lo regalaron, Rolando, ¿tú crees? Nos dieron un checo código con el Tears of the Kingdom, porque si ya me iba a ir por él, acabando el stream, me iba a bañar, iba a ir por el Tears of the Kingdom, ¿no? Entonces ya. Pero ya le daste no me gusta, pues no le puedo dar no me gusta porque es mi nivel. Y sí me gusta. Ya me lo sale. Yo creo que hoy ya no va a salir. A ver. Tiro. Tantito. Pero igual bañense, no, pues sí me voy a bañar. Ese chico sí se proyecta. Es chido el chico, es chido.
Espacio. Es un poquito más despacio ahí. Me lo puedo mandar a la banda para que lo pase a huevo. Sí, mándaselo. Desde el año 2000 antes de 200 antes de Cristo. Sí. Fucking shit, man. De que es Carry División 5, anda con todo. Me da gusto que ya tenga lo que se merece. Una buena división, ¿no? Compañeros que le ayuden a aumentar bien, ¿no?, sus habilidades, a crecer como jugador profesional de Mario Carritos. Todos sabemos que se quiere retirar, güey, ¿no? De la industria. El mantenimiento de turbinas, ¿no? De turbinas eólicas. Y se quiere dedicar al Mario Carritos. ¿Qué onda? Se baña y manda evidencia del WhatsApp. Ahí lo likeamos en la noche. Sí, gracias, gracias. ¿Evidencia de que me baño? Ah, bueno. Minutos más. Está difícil, güey. Venga, vamos súper bien ahí. ¿Es stream? Yo creo que sí, amigo.
Ay, y los saltos son los que son de mucha fuerza, güey. Saltos esos de buen chample, ¿no? Y sí me pica los niveles. Ouch. Brincote que di, güey. Ay, no, mano, no, 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 muy mal ahí. Llegué muy tarde. Ya me voy, güey. Here we go.
Mira, no, hombre, está al fin. Eso fue lo que no pude hacer hace rato. Pues tengo que terminar bien esta parte. Creo que esto ya lo tenía bien ensayado y lo fallé dos veces, güey. El problema también está aquí en esto. Este par está difícil. Nada más son dos cuadros de... ¿No tienes clase por aquello? No, no, no tengo clase ahorita. Pero ya me voy, amigos. Por aquello. No, hombre, pues es que... El tema es que nos falla el control. No, hombre. No, pues es que ya hacer todo junto, pues sí te vas perdiendo el control. La pasó, ya la pasé, ya perdóname. Ya me voy, amigo, ya me voy, ya está por ahí. Anoche con el de esta cosa del... El de Tears of the Kingdom. ¿Quién anda por ahí? Pero sí que andas pendex, bien pendex. Ya se bajó el Zelda. No, no se ha bajado. Ahora sí te vas a despedir de mí. Siempre me despido de ti mientras esto yo lo arreglo. Mami, René, claro. Reglas controles, mi René. ¿Tú reglas controles? Y sí. Y eres de la Ciudad de México. Yo tengo tres. Tengo tres Pro Control que necesito unas checadas. A ver quién anda por ahí. Voy a checar aquí. Gracias, Fabián. Gracias a todos, por acompañarme. Ya mero se pasa. Vale, ya mero se pasa. Van a ver. Los dejo con Nintendo 19 que está jugando Fall Guys. Para que vayan a ver el Fall Guys. Ya, gracias, Rickey. Niti Chiviti. Gracias, Brenda. Gracias, Fabián. Yo soy de Michoacán. Ching, se acabó la plática. Sí. No, pero si una de esas, pues chale. ¿Así? Así está de lejos. Pero muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos, mi Adriancito Comunica, Efren Gómez, Brenda Secas, Rickey Castillo, Fabián Carrillo, mi estimado defiendo amigo de Colombia, claro que sí. Oscar Pérez Cruz, bueno, ya se fue, pero. Bueno, Rolando Argueñal, que también andaba por ahí. A René Alpura, a William Agudelo, ya se fue. Así lo escribió el pichón, pues así, así, así lo escribe. Y mi amigo René Sánchez, gracias a todos, ¿eh? Está jugando Fall Guys, vamos a aprender de los expertos. Ya en la noche con Tears of the Kingdom, y esto lo voy a poner, yo creo que hasta mañana o el domingo, lo vuelvo a intentar. Va, va, venga. Ron, ¿cómo no se pudo? Cuídense mucho, nos estamos viendo. Bye.